Soy la divinidad encargada de la protección del hogar. Vengo ejerciendo mi ocupación desde hace varias generaciones. Primero con el abuelo y luego con el padre del actual dueño de la misma, que no es otro sino el huraño y desconfiado Euclio. Y tras estas representaciones que hemos tenido en una jornada, además por rodeada de jóvenes, con muy buena participación, que ellos mismos han seguido además con mucha atención, está con nosotros Miguel González, que es el presidente de la Asociación Clunia Sulpicia. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, enhorabuena por estas iniciativas. Pues sí, ya teníamos ganas de volver, y sobre todo, pues disponer de un escenario nuevo en que los actores, pues nada más verlo, pues se han emocionado y habrá que sacarle partido para los próximos años. Claro, el objetivo con estas jornadas es múltiple, por decir así, ¿no? Por una parte, supone para los chavales pues una manera de hacer ver que las obras clásicas, el teatro clásico, sí, está vivo, ¿no? Sí, 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 ahí, sí, ¿no? Sí. Sí, nosotros tenemos una editorial en Salamanca, Cadmos, que es la que se encarga de distribuir los libros que tenemos, todas estas, las tragedias y las comedias, y somos 14 asociaciones. Más o menos, algún año hemos llegado hasta 84.000 ejemplares para distribuir, algunos nos hemos quedado en 40 y tantos mil, casi 50.000. Y claro, nos sale rentable. Este año ha sido un poquitín difícil, vamos, más difícil económicamente, porque hasta 15 de febrero no sabíamos si íbamos a celebrar el festival. Mérida no pudo hacerlo, otros tampoco. No hay papel, falta todo, y nos han salido los libros al doble de dinero, etcétera. Bueno, pero muy bien, ahí tenemos nuestra editorial, libros, guías y funciona muy, muy bien. Hay dos festivales que son, en fin, unos monstruos comparados con nosotros, tienen una semana completa, además en junio, Sagunto y Mérida son, en fin. Uno de ellos tiene hasta 17.000 17.000 y una vez es 15.000 en Sagunto. Uh-huh. Aquí hemos, pues bueno, pues tenemos 2.000, no el tope, la ley esta de espectáculos lógicamente nos pone un tope y 100.000 solo podemos meter, por eso se acotaron las partes. Y este año, pues aunque pues tiene algunos problemillas con toda la pandemia, pues hemos tenido 940 y 950, o sea que prácticamente hemos tenido el completo. Y llevamos desde el año 2000, llevamos unas 30 y tantas obras, casi 40, y ya hemos, pues casi multiplica por 2000. Algunos años llegamos, un año llegamos a meter cuando todavía esta ley no nos obligaba a un aforo limitado, 1850. Daba gusto ver el teatro, todos ellos sentados. Sin duda, porque está en un sitio privilegiado, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Este teatro, y con la inversión que se ha hecho, sí, aquí, además, sí, sí, que sí queda, que ha sido para muchos de los jóvenes un estreno, ¿no? También, sí, que sí, no se había, sí, sí, hasta, sí, ahora, sí, sí. Como dije el otro día, se lo dice digo, quizá he exagerado un poco, he dicho que el 80% de los que intervienen son alumnos de tercero y cuarto de la ESO, y le he preguntado a Emilio, el director, y me ha dicho, pues no has exagerado, pues que es justamente eso, el. Claro, lógicamente el que hace de Agamenón y de Menelao son personas mayores, reyes, pero son ya profesores retirados, pero todos los demás, hay dos de primaria, venían dos, uno, claro, lógicamente el hijo de Ayas, pues de 8 años y muy bien, todos, la mayor parte son de tercero y cuarto de la ESO, ya de secundaria y algunos de bachillerato. Ahora vais a estar en La Coruña, ¿no? Por sí, parte de la vamos asociación, a federación en la que sí, estáis, sí, para sí hacer un poco balance, ¿no? Para hacer balance, sí, cada año nos reunimos en un, solemos hacer una clausura, así general, pues a veces vamos a Sagunto, más o menos para que te hagas una idea, es Menorca, digo, perdón, las Islas Baleares, hemos estado en Menorca hace poco, por eso son las Baleares, Cataluña, Sagunto. En Andalucía tenemos tres sedes, Baelo Claudia, es un teatro que está cerca de Tarifa, cerca del Estrecho de Gibraltar, la Bahía de Bolonia, Itálica y Málaga, son tres sedes allí. Tenemos aquí Clunia, Segóbriga, para infantil, Euskadi, Zaragoza y Galicia.
Y este año toca a Galicia organizar la clausura que tenemos. Iremos el día, los primeros días de junio, para hacer balance de todas las... Y para ver los fallos, errores, nuevas propuestas. Y como comentaba hace un momento, pues dentro de 1, 2 o 3 años, pues querríamos hacerlo aquí, nos tocará en Burgos, porque celebramos ya el 25 años, que es una fecha, un aniversario que merece la pena, y haremos la clausura aquí en Burgos. Pues tendremos un día, un jueves, un viernes para los de primaria, y querríamos tener un día dedicado. Quizá escogeremos la obra más representativa. El año 19, me la han estado recordando algunos ahora, trajimos aquí una obra, Las Bacantes, que salieron, ¿la viste? La vi, además, sí. Emocionado, sí, aunque estaban aquí todavía las grúas. Y entonces, pues traer una obra para que lo aprecien, invitar a toda la gente del entorno. Sobre todo lo que nos interesa es aquí. La cercanía, e invitar también a gente de Burgos, a algunas asociaciones, y aprovechar un día. Pues Miguel, te damos las gracias por ese trabajo que haces y hacéis, sí, ¿no? Sí, todo el equipo posible, y que podamos disfrutar mucho durante estas jornadas. Y con gran placer, durante esta jornada hemos descubierto al grupo de teatro Balbo, y lo hemos descubierto nosotros, pero lleva ya una dilatada trayectoria, ¿no? La verdad que ha sido una grata sorpresa, porque nos han encantado las dos representaciones. Y está aquí con nosotros su director, Emilio. ¿Qué tal, Emilio? Hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la atención que hemos tenido, a los organizadores, a la Diputación, y especialmente a los jóvenes, al profesorado, que hacen posible el intercambio de Cádiz, de Gades, con Burgos, pero bueno, con Clunia, con el pasado. Esta palabra de reencuentro que se ha unido, como decía esta mañana, la brisa gaditana del mar con el paisaje vuestro, hoy con un azul que allí tenemos y que vosotros lo habéis engrandecido. Repito, es una alegría que podamos compartir cultura. ¿Habéis estado cómodos? Muchísimo, bien, muchísimo. Es decir, el escenario, esto va mejorando cada año más. Ya sé que la arqueología vale mucho dinero, pero la apuesta de ceder un poco la arqueología a que los jóvenes pisen esto, es verdad que pueden no deteriorar, pueden hacer mínimo daño, pero se gana en que los jóvenes amen este yacimiento. Cuando sean adultos, con su familia, con sus amigos y amigas, vendrán aquí y van a enriquecer mucho el yacimiento. Por lo tanto, si colaboramos con nuestro trabajo humilde a que esta zona se engrandezca y se conozca, igual que Mérida, igual que Itálica o igual que X, tenéis un espacio arqueológico precioso, y adelante, ¿eh? Tenéis derecho a defenderlo y a quererlo. Hoy nos habéis pues brindado dos obras, una tragedia y una comedia, al igual que la jornada del viernes, ¿no? El día 6, pues también se vivirá la comedia, ¿no? Sí. Se representará. Además, estábamos pendientes de la gente joven, y veíamos que la mayoría seguían con mucha atención, ¿no? El desarrollo, es decir, que habéis logrado cautivarles, ¿no? Un poco, pues, objetivo cumplido. Ese es el objetivo. El público joven es educado, es decir, parece luchar con el calor, con el viento, con un pájaro que pase por encima. En la tragedia han estado con el silencio correcto para poder seguir una trama complicada, una serie de máximas que hay en los argumentos, en los planteamientos de los episodios, y la verdad que es un público muy educado. Se nota que el profesorado lo transmite. Yo lo que pido es que vuelvan a leerla, que practiquen lectura en el aula en el último cuarto de hora. Todo no es gramática, sino que hay la importancia de la lectura. Tenemos un castellano, un español muy correcto, que están muy bien traducidas las tragedias, las comedias, y no hay mayor placer para el profesor o profesora compartir una lectura.
Eso es lo que nos indicaba, es que nos ha llamado mucho la atención el hecho de compartir, ¿no? Sí. A veces, pues en una sociedad en la que estamos cada vez más acostumbrados a lo individual, a cerrarnos sobre nosotros mismos, las nuevas tecnologías que a veces nos han abierto una ventana al mundo, pero por otras nos han cerrado más en casa, ¿no? También lo de compartir, ¿no? Hombre, la lectura en un instituto, o no, yo he llevado, cuando me jubilé, un taller de mayores en la Academia del Puerto de Santa María, de personas mayores con estudios y sin estudios, y no había mayor alegría que compartir la lectura, cada uno con nuestros defectos, nuestra adicción, y lo mismo se puede hacer en un instituto. Es obligación, no, tiene que ser alegría del profesorado, que no hay mayor alegría, repito, que compartir en el aula, leyendo, olvidar los móviles, y con, hombre, son necesarios, pero la lectura enriquece. Y eso es lo que pretende Miguel, las personas que están detrás, la Diputación, vosotros con vuestros medios audiovisuales, que son necesarios. Pero si no hay lectura, no hay cultivo del espíritu. Emilio nos hablaba de 48 años de trayectoria, que ya es, sí, ya sí. Es tiempo, ¿no? Y nos decías una cosa curiosa, y es que con los jóvenes, pues igual se ríe mucho y te llevas muchas alegrías, como que se llora también, ¿no? Por, hombre, por esa situación cambiante que a veces tiene la juventud. En Balo se llora mucho. Voy a decir por qué. Cada año se rejuvenecen con 10, 12 jóvenes, ¿no? De secundaria y bachillerato. Y en 4 meses hay algunas sedes que tienen derecho a que les demos calidad por el esfuerzo económico y de ilusión que ponen. Y en 4 meses pues tenemos que preparar Edipo, por ejemplo, este año Edipo, Ajax y Aulularia. Eso obliga a ensayar sábado, mañana y tarde, de 10 a 1 y de 5 a 8. Y el domingo de 10 a 2. Es decir, es un sacrificio enorme que lleva alguna lágrima. Pero ¿qué es la vida? ¿Qué es el teatro? Es decir, el teatro es mucha lágrima para acabar llorando. Los que hoy se han estrenado lloran, pero esto es de alegría. Entonces tú te llevas llorando, ensayando con disciplina, con orden, disciplina, orden, para recibir un minuto de aplauso o dos o tres. Pero ese aplauso acaba llorando. Es una aventura enorme, por eso algunos, al principio tú eres un ídolo para ellos, ¿no? Pero es verdad que como no somos profesionales del teatro, a los 3 años ya algunos, no todos, pueden sentirse que Balbo está inferior ya a lo que él puede hacer. Y en Balbo es una academia, no hay que pagar nada, es una escuela, se admite a todo estudiante que esté dispuesto a trabajar. Y lo que hacemos es que cuando ya se van a la universidad dejan el espacio a jóvenes. Pero sí, es un mundo de lágrimas, pero de alegría también. Sin duda. Porque yo le decía a los jóvenes vuestros, disciplina, orden. No hay mayor felicidad que ser colega, compartir en el sentido griego de colega. Los romanos, para ser felices, la palabra feliz era el que recolectaba, eran unas aldeas. Feliz significa el que cogía buena cosecha, que aquí la tenéis estupenda, ¿verdad? Ese verde que tenéis de lo que habéis sembrado. Y eso se recolecta. Se recolecta con cónyuges que se ponen el yugo, son colegas para recolectar juntos. Y claro, el ser cónyuge es un sacrificio para arrastrar la tierra, removerla y dar frutos. Es una metáfora, pero que la creo. Es decir, la felicidad llega con la colaboración. No como Ajax, que visteis esta mañana, que era el mejor, pero era demasiado soberbio. Lo hacía él solo. Y la vida tenemos que plantearnos que es solidaria. Sin duda, es verdad. Y si eso lo aprendiéramos, tendríamos bastante menos desgracias, ¿no?, de las que tenemos a nivel mundial. En eso estamos. Yo creo que, pues eso, la guerra y el sentido es buscar la paz a través de la comunicación. Emilio, hoy estáis aquí en Cunia, pero ¿cómo tenéis el calendario para estas próximas fechas, para lo que queda hemos de año? Hemos estado en Asturias, hemos estado en Puerto Real, ahora vamos a la Universidad de Sevilla. Hemos estado en un yacimiento nuestro también, pequeño pero hermoso, Baelo Claudia, y quizá iremos a Huelva. Y lógicamente queremos presentar las obras en el puerto de Santa María, en nuestra ciudad, porque sus padres todavía no han visto las obras, ¿no? Y ahí estamos, con ilusión. Donde nos llamen, acudimos.
Pues nos ha encantado, aparte de la representación, vuestra buena disposición. Se nota que ahí además hay un germen de grupo con experiencia también de tiempo y que sepáis transmitirlo, ¿no? Y que lo hagáis a las distintas generaciones. Como lo si hay haciendo. Un público tan educado como el vuestro, seguro que llegamos a comunicarlo. Hay que decir que Balbo no soy yo. Balbo es ahora mismo Dioni, que es el que hacía de Aya esta mañana y ha dirigido, como he dicho, la comedia y la versión es suya. Es decir, donde está Emilio Flor siempre he tenido jóvenes o algún mayor que me arropan y más ahora que voy cumpliendo años. Es decir, yo agradezco a Manolo Morillo, pero también Dioni está ahí escuchándome, que es el que tenía que estar aquí. Pues, no sé, a Alba, que tiene 10 años, que hacía el personaje. Es decir, esto es una escuela que no hay que pagar nada, se paga con lo más importante, que es la disciplina y el sacrificio. Emilio, enhorabuena y muchas gracias. Gracias a vosotros e intentar ayudar a estos valientes. Muy valientes, sin duda. Y defender vuestro patrimonio. Que se pueda colaborar, ¿verdad?, entre todos, nada, y compartir, siempre, como dices. Eso. Y siempre que queráis, incluso para el Festival de Verano, estamos dispuestos a venir. Es un placer venir por esta tierra. Gracias, Emilio. Hasta pronto. Venga, nos encontramos. Un abrazo. ¿No es justo? Ella sí lleva el cordero más gordo. Pues para compensar tú te llevas la sandía más gorda. Siempre salgo perdiendo. Importante actuación cultural la que hemos tenido durante esta jornada en Clunia. Está con nosotros José María Saiz, que es el jefe de la sección de cultura. Aquí de Burgos, ¿qué tal, José María? Buenas tardes, muy bueno, bien. Bueno, contento, ¿no? Imagino. De la jornada. Siempre es un placer tener público en el Teatro Romano y poder recuperar el mundo cultural de grecolatino, del teatro grecolatino. Sin duda es una recuperación que cuando va dirigida un poco a la juventud todavía nos agrada más, si cabe, ¿no? Porque les estamos mostrando un mundo que para muchos es un gran desconocido, ¿no? Efectivamente. Este festival que hemos celebrado hoy es la 21ª edición y es un placer poder disponer y contar aquí en Clunia con chavales de bachillerato y de secundaria que se interesan por la cultura clásica, que es una de las raíces de nuestra cultura. Conocerla y conocer a los autores de teatro clásico grecolatino es muy importante, porque ellos trataron los grandes temas de la humanidad, que siguen siendo actuales, a pesar de que estemos hablando de obras de hace de más de 2000 años. Los autores de estas obras. Estamos en este Teatro Romano que cada vez está un poquito más completo, ¿no? Más cómodo, con más servicios, ¿no? Esto facilita el hecho de que se puedan desarrollar estas actuaciones. Efectivamente, tenemos un teatro romano recuperado después de varias fases de restauración que se han ido desarrollando casi desde el año 2000 hasta nuestro tiempo. Y eso es casi el único teatro propiamente romano que está en activo casi en el norte de España. Entonces es un recurso realmente único y es un recurso que nos da una gran satisfacción el poderle poner en uso cultural. Precisamente a finales del siglo XX hubo una declaración, la declaración de Segesta, de que recogía el ánimo de todos los teatros romanos, grecolatinos del Mediterráneo y era una manifestación en el sentido de intentar recuperar todos esos espacios culturales para la actividad actual de nuestro mundo. Y recoge, es una declaración que recogía el ánimo de toda la cuenca del Mediterráneo, tanto la norte como la sur, que fue la cuenca donde se desarrolló la cultura grecolatina, precisamente. Cada vez Clunia es más conocido, ¿no? Lo que es el yacimiento, cada vez viene más gente. Una pena que lo del centro de recepción de visitantes pues esté ralentizándose más de lo que nos gustaría, pero bueno, llegará en algún momento. Sí, efectivamente, ¿no? Estamos experimentando, no sé si también como consecuencia de las ganas que nos ha provocado la pandemia después de 2 años de parón,
El yacimiento está experimentando un sustancial incremento en el turismo, tanto en Semana Santa como ahora en este periodo de la primavera, y el año pasado también nos ocurrió. Y efectivamente el yacimiento está alcanzando una proyección cada vez mayor. Tenemos previsto esa infraestructura que es el centro de interpretación del yacimiento, que desgraciadamente la pandemia también le afectó. Hay un problema con la empresa que era adjudicataria de la obra, tuvo una serie de problemas y se paralizó la obra, y ahora esperamos ya que en el verano, una vez que se adjudique a una nueva empresa, impulse con rapidez la ejecución de la obra y podamos tener una infraestructura para el yacimiento muy importante y para toda la comarca, porque la intención del centro de recepción de visitantes es que sea un espacio cultural abierto a toda la comarca. Toda la comarca, que irradie, ¿no? Un poco a que irradie, que sea una fuente de estudio, de cultura, de dinamización de la comarca. Sin duda que estamos aquí entre Pinares, la sierra y la ribera, ¿no? Este espacio de transición. Efectivamente, este espacio de transición que tiene mucha vida, afortunadamente, es una zona de la provincia de Burgos que tiene mucha actividad y que queremos que sirva pues como foco de irradio, de relación, de actividad cultural, el Teatro Romano de Clunia y la ciudad, porque también para la ciudad hay proyectos muy interesantes. Hay redactado en el año 2015, se redactó un nuevo plan director del yacimiento por encargo de la Junta de Castilla y León. Ese plan director recoge toda una serie de actuaciones previstas de aquí a 10 años y estamos en fase de desarrollar esas actuaciones. Muy probablemente nuestro objetivo después del teatro sea intervenir en un espacio muy importante de la ciudad, que es el Foro de la Ciudad. Sin duda que es otro de los referentes. Un foro muy importante en las ciudades romanas de Hispania. Y se quiere hacer una intervención para que sea un espacio de fácil interpretación y significativo en la ciudad. Sería una de las futuras intervenciones que esperemos que sean próximas en el tiempo a realizar en el yacimiento romano de Clunia. José María, pues enhorabuena por la parte que os toca. Sabemos que estás tú y vuestro equipo, pues estáis trabajando fuerte, ¿no? Sí, para que este tenemos un equipo en Clunia de investigación, de arqueólogos, profesores, muy interesante, que llevan muchos años trabajando, un trabajo lento pero fructífero, de gran importancia científica, que también queremos proyectar. Y también pues la Diputación de Burgos pues tiene en el ámbito cultural entre sus insignias el fortalecimiento, el desarrollo, la promoción y la puesta en valor de esta ciudad tan singular y tan importante en el norte de Castilla. Gracias, José María. Que sigamos compartiendo y hablando de Clunia, todo por Clunia y todos con Clunia, ¿no? Muchas gracias. Hasta pronto, que vaya bien.